Ade, por Dios. Me quedé. Está buenísimo. Y esta súper actriz, y además una mujer encantadora, nos acompaña hoy en Las Tres Gracias, Geraldine Zick. Fuerte el aplauso para Geraldine, por favor. Bienvenida. Gracias. Qué bueno tenerte aquí. Gracias. Linda como siempre. Ay, tan linda, gracias. Ustedes. Ahora, ¿cómo viene esta invitación de hacer Perseguida? Wow, es una historia un poco larga. Esto arranca hace como unos 5 o 6 años más o menos, que fue mis primeras aproximaciones con Resplandor Films. Íbamos en ese momento a hacer otra película, no era Perseguida, sino que era otra, era Táctica. Vine a rodar el teaser de la película y después se iba a hacer la película, después no se hizo, después había... se empezó a correr las fechas, hasta que bueno, después no logramos hacer el proyecto en ese momento. Era un proyecto como demasiado costoso y demasiado grande. Estaba guardado y uh-huh. Yo sé que lo vamos a hacer en cualquier minuto. Y así nos empezamos a conocer con Resplandor Films, con Yesid Moreno, que es el director. Uh-huh. Okay. Y a comienzos de este año volvimos a hablar y me dijo, Geraldine, queremos hacer la película, no Táctica, todavía Táctica no, pero queremos hacer Perseguida, queremos que seas parte de la película. Roberto Escobar también va a estar en la película, pues que es un gran compañero, pues hemos trabajado juntos, hicimos el teaser de Táctica hace 5 años juntos, y me dijo, ya Roberto dijo que sí, y pues nada, te voy a mandar el teaser, te voy a mandar el guión, a ver qué te parece. Esto lo haríamos a mitad de año. Ajá. ¿Cómo estás de tiempo? Bueno, y empezamos a hablar, y aquí estoy. Eso quiere decir que te encarretó la historia. Pero muchísimo. Usted no les encarretó en no, viste cómo lo tenía solamente un pedacito muy pequeño. Muy pequeño. Es un thriller psicológico. Sí. ¿Cómo es más o menos la historia? Sí, es una película. Es un thriller psicológico y policial también. Ajá. El personaje que yo voy a hacer es policía, es la agente encargada de la investigación, de resolver este caso. Ajá, que es lo único que conocemos de la película. Es lo único que conocemos en este momento. Este caso. Es decir, nada y todo. Exacto. ¿No? O sea, porque digamos en donde está la trama, pero uno dice, ¿y qué va a pasar de aquí en adelante? Veo que además de tener actores con experiencia, como tú, Roberto, pues también hay un grupo de actores que creo que eso es chévere, o sea, que se le permita refrescar un poco el tema de la pantalla y que uno vea nuevos talentos. Tal cual. Y a eso le ha apostado Resplandor Films. Tal cual, tal cual. Además, Resplandor Films se ha encargado todos estos años, ha venido haciendo esta labor tan maravillosa de entrenar y tener a sus propios actores. Entonces, cada vez es más gente la que está en Resplandor Films, la que se inscribe, la que está en los talleres. Entonces, eso es maravilloso porque empieza, como tú dices, empieza a crecer y pues no son los mismos con las mismas, sino que pues hay más talento. Entonces, entre otras cosas también porque es que está pasando un gran momento el cine colombiano, porque se está empezando a visualizar a nivel no solo de Latinoamérica sino del mundo. Sí, tal cual. Pienso que ya era hora, además, de que esto empiece a y de salirnos de los mismos temas, que esa es otra cosa que también es importante, que no sea toda la bonita tiene que ser la novia, la moza, la no sé qué, de un narco. Exacto. O películas de violencia. Exacto. Creo que ya estamos listos, hay mucho más talento para mostrar. ¿Quién escribe esta historia en particular? Yesid Moreno, el director. El mismo, dirige y escribe. Dirige y escribe, sí. ¿Cómo es la preparación que tiene Geraldine para tomar un personaje como este y adueñarse de la vida de esta investigadora? Bueno, primero obviamente leer el guión. Yo tengo una forma bastante mía y es básicamente leer el guión, o la telenovela o lo que llegue a mis manos, y ya desde que lo voy leyendo yo ya lo empiezo a visualizar. Ajá. Ya empiezo a visualizar cómo va a caminar, cómo va a hablar, cómo va a ser la actitud, ya me lo empiezo a imaginar vestida, ya me la participas empiezo mucho en toda esa construcción del personaje, desde la ropa y algunos ademanes que también hacen parte de la personalidad. Muchas veces sí, claramente, uno siempre participa obviamente en la construcción del personaje, pero dependiendo del proyecto unas veces más que otras, claro. Claramente, ¿no? A veces en televisión tenemos ese permiso, a veces hay que preguntar un poquito más al libretista, al director. Hay que pasar demasiados filtros. Hay que pasar demasiados filtros, muchas veces. Uno puede obviamente llegar con la propuesta, pero también uno tiene que ser respetuoso de lo que está escrito, ¿verdad? Uno puede cambiar algunas cosas y no pasa nada y está todo bien, pero si ya es una cosa bastante notoria o bastante grande,
Sí, claramente, pues para eso está el director y el escritor, bueno, en este caso es el mismo. Pues porque él pasó muchas horas escribiéndolo, imaginándolo, como para que uno llegue y le cambie absolutamente todo. Algunas cosas uno las puede cambiar, claramente, lo que tú dices, hay muchas cosas que ya son de como de la creación de uno, ¿no? De uno cómo percibe y cómo ve el personaje, pero esto es un equipo de trabajo, o sea, esto es una comunión. Yo realmente siempre lo hago así, no me imagino que como que este trabajo sea solamente mío y entonces yo llegué, hice mi propuesta y así es y yo lo siento mucho y no, esto y es hay un, 50 personas detrás, entonces ellos no cuentan. Esto es un equipo y uno llega con su propuesta claramente y todo, pero siempre hay una hay un respeto y hay una comunión, ¿no? Yo siempre me preguntaba, siendo tú una actriz de recorrido, tanto en televisión, en tablas, en cine, cuando llega un personaje, ¿tú cómo decides? O sea, ¿cómo haces el clic con el personaje para decir sí, sí o sí no? O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo logras identificar qué personaje es tuyo y qué personaje no? Buena pregunta. Feeling. Sí. Sí, yo creo que eso es súper importante para un actor. Sí, feeling. Sí, no es fácil responderla, pero eso tiene mucho que ver. ¿Quién la dirige? ¿Quién la escribe? ¿Quiénes van a ser tus compañeros? Eso importa mucho. De hecho, hace poco me llegó un proyecto y yo dije, ok, pero ¿quién lo va a hacer? ¿Quién es mi...? Ya de director, mejor dicho, estábamos súper sobradísimos y yo ya por el director dije, sí, quiero hacerlo. Y sobre todo cuando hay escenas de besos y todo, pues uno mínimo si quiere saber con quién va a tener que piquear, ¿cierto? Tal cual. Y aparte que no son escenas fáciles, entonces pues claramente sí. Tiene que haber una buena comunión. Actor, tienes cantantes, tienes artistas por todas partes. Además, ¿qué tanto consultas a la familia acerca de tus proyectos? Bueno, con mi esposo todo, claramente, sí. Y mi mamá. Siempre uno tiene una persona que es su polo a tierra, ¿cierto? Sí, sí. Hay cosas que de repente cuando yo siento el clic, como que de inmediato, es como que, no es que no lo consulte, sino como que más bien lo cuento. Mira tal cosa, no sé qué. Pero cuando tengo como esa duda, o cuando como que no le veo, no sé qué, sí, mi mamá es una, mejor dicho, consejera. Además, porque increíble. Las mamás, por lo general, cuando son artistas, son más críticas con uno. Sí, sí. Entonces a veces me dice, no. Yo a veces digo, ay, ¿será que estoy pensando mal? ¿Será más, no sé qué? No pierdas el tiempo. Eso no es. No. Eso que si le digo, ni pierdas con tres cosas. Ni pierdas el tiempo, no, nada que ver, eso no es para ti. Pero con Gonzalo, sí, con mi esposo, sí, obviamente nos sentamos y hablamos absolutamente todo, tanto lo mío como lo de él. Pues porque es importante, porque de alguna forma afecta a la familia. En Bogotá. Están viviendo en Bogotá de plantas. Sí, mi esposo ha estado viajando mucho, porque le ha tocado estar trabajando mucho por fuera, pero nuestro arreglo es siempre que más de 15 días sin vernos, no estamos. No, obvio. Y planes, además de la película, ¿cuándo es el lanzamiento ya oficial de la película? No, en un año. ¿En un año? Sí, el año. Pero es que, ¿cómo vas a dejar un año así? Sí, en esta. ¡No! O sea, esto es como para terminar una amistad, esto no se vale. Es un año esperando que salga la película. Pero les va a tocar esperar como a uno le tocaba esperar cuando le gustaba. Lo bueno sería esperar. Lo bueno es esperar. Y creo que cuando es producto colombiano vale la pena todavía hacerle el doble de fuerza y esperar todo este proyecto, lo que se demore para madurar, y además hacer cine en Colombia sigue siendo complicado. Vamos a tener perseguida. Tal cual. Qué bueno tenerte aquí, Geraldine. Muchísimas gracias. No, a ustedes, por favor, por la invitación. Mil gracias.